Y ya con esta postal entramos a lo que es la plaza principal de aquí, de Zapopan, Jalisco. Entonces, vamos a caminar para allá, porque para allá están las tortas ahogadas. Pero antes, déjame hacer una toma de todo esto, de la escultura. Moto, del Nano, del Paul, de Lugo, de Blanquita y pues mía. Entonces vamos para allá, para las tortas ahogadas. Pues estamos llegando al lugar donde venden unas sabrosísimas tortas ahogadas. Aquí es, ¿verdad? Si tomamos asiento, ya no habrá. Porque está tan vacío. ¿Sí todavía hay servicio? ¿Sí? Sí, solo tortas. Ah, sí. ¿Nos das 5, por favor? ¿Para aquí? Yo no quiero. ¿No? Es que están súper grandes. 4. ¿Para aquí? Para aquí nada más que una sin chile, ¿verdad? No, pero yo no tampoco. ¿Cómo? Si venimos las tortas ahogadas. Bueno, 3. No, yo le dije a ver, pues entonces, ¿cuántas son? ¿3? Yo pienso. Sí, 3. Sí, igual. A les va a dar hambre, pero bueno. No, igual le van a probar a Nano de una y ya, porque yo es que van a ver las cosas que son. Me da tres, por favor. Venme bien. Muy bien, hay que sentarse. Yo me voy a sentar porque yo la neta yo ya me cansé. Muchachos. Pues bueno, ahorita vamos a ver a las tortas ahogadas. Ya nos trajeron las tortas ahogadas. Estas son las famosas tortas ahogadas, mira. A ver, Paul. Sí, gracias. La voy a poner dentro. ¿Sí? Y la nutridísima. Coca-Cola. Coca-Cola, me gana siempre. ¿Quieres sal? No, sal no. Gracias. No, por favor, hazme el gran honor de que pruebes la torta, por favor. No ando nada de hambre, sinceramente. Nah, le da miedo. Andaba hambre, pero... Pero con la gran basada que me tomé de fresco, he quedado bien. Bueno, entonces vamos a probar las tortas ahogadas. Esas van así. Ya les hemos explicado el procedimiento, ¿no? En tu canal. Ya. A ver. Pero esas ya no más. Pero esas son de Guadalajara. Y esa ya nada más nos las sirvieron y ya. Y muy rápido, ¿verdad? Sí, bien rápido. ¿Quieres probar? Tengo que probar, pero. Pero es que yo te dije, para mí no pidieras porque para mí se me hacen demasiado grandes. No. Pero para nosotros no. Ah, bueno. Hugo, aquí te dejo. Hay que comer bastante. Preguntarle a la gente normal, no se come una, güey. A ver, Hugo, por favor. Pruébalo. Aquí está el chile, ¿eh? Porque la sirven sin chile, ya el chile la van poniendo como ustedes vayan queriendo. Sí, exacto. Lo hacen muy picoso. Déjame mover esta coca, no me la vaya a tumbar y luego voy a empezar a llorar. Se tira. Fíjate, me asombra que pongan rábano, nunca me la he comido con rábano. Para que veas, estamos en Guadalajara, la capital de las tortas ahogadas. Está buena. En México. Y dijeran, Hugo. ¿Nunca han hecho receta de eso? ¿Sí? Sí, de la torta ahogada. Sí, la torta ahogada. Vallarta. Aquí sí. En Guadalajara hicimos. Hicimos con Cándido, mi cuñado, carnitas. Papá de Hugo y mi hermano Ofelia, hicimos tortas ahogadas en casa. Y el proceso desde dorar la carne, freír la carne de puerco y todo. Yo lo que veo es que
con Bertita. Que yo la había probado. Bien ricas. Sí, estaban bien buenas. Súper ricas. Pues entonces... Es que con Bertita, hay que decir que la hicieron como les hicieron ustedes con mi tío Cándido. Aquí en Guadalajara. De la nada. Ajá, de la nada. En caso. Y en caso. Con manteca. Ajá. Y la carne. Es que la ellos sí saben preparar el puerco. Porque hay personas que no saben. Yo no sé, la neta. Bien rico. Están ricos. Pues bueno, aquí están las tortas ahogadas. Vamos a degustar y a ver cómo nos va. Pues acabamos de comer las tortas. Al final fueron 5 tortas las que comimos. De verdad, al final fueron 5 tortas porque de verdad las probamos. Traigo mi carne todavía aquí en mis dientes, traigo todo, pero están muy, pero muy, muy ricas esas tortas ahogadas, muy ricas. Por eso la fama de este lugar, déjame contar al muchacho cómo se llama aquí, el restaurante. Disculpa, ¿cómo se llama aquí este local? Tortas Chuquis. Tortas Chuquis, déjame decirte que están muy ricas, nos habían recomendado 100% que diéramos esas tortas. Por eso son tan famosos, porque de verdad están muy ricas. Bueno, que les gustaron. Ok, entonces estamos en qué calle con... En calle Benito Juárez. Aquí está Popón, Jalisco. Ok, muchas gracias. Entonces, de verdad, los felicito, están muy ricas, de verdad, están muy ricas. Yo que soy de Guadalajara y hemos probado muchas tortas ahogadas. De verdad, están muy ricas. A mí también me gustaron, pues incluso dijeron papá, al final fueron 5 porque compramos 2 más para llenarlos. Sí, porque estaban muy buenas. Blanquita. Sí, están riquísimas. Entonces, ya saben, el domicilio es en el lugar. Cuando vengan a Guadalajara, vengan y visitan este restaurante de tortas ahogadas tostadas y tacos dorados. ¿Cómo se llama? Chuquis. Chuquis. Entonces, por favor, ahí comenten, pongan un like. Pero comenten demasiado, pongan mucho like. Nos ayudan demasiado, no saben cuánto nos ayudan. Entonces, seguimos con los videos. Hasta la próxima.